Frituras frescas que trajo un poco de momentos agradables, Marcela, ¿no? De hecho, amaneció muy fresco el día de hoy, Marce. Sí, pero tengo buenas y malas noticias, Paquito, porque ya ya se fue, es más, ni remanentes del frente frío número 58 de la temporada y ya vamos a recuperarnos en cuanto a termómetro cálido, sensaciones térmicas de nuevo, casi caniculares, alrededor de los 37, 38 grados. Todo este fin de semana pinta bastante bien. Iniciamos el mes igualmente con un cielo mayormente despejado, soleado, baja probabilidad de lluvias y la presión atmosférica, apúntele bien, 1017 milibares. Más detalles más adelante. Ando un poquito elevada, Marce, hay que tener cuidado, ¿no? Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando en este viernes. Para unos laboral, para otros de cuarentena, no importa porque le tengo muy buenas noticias para este fin de semana. Veamos juntos el mapa que nos indica todos estos sistemas. El famosísimo frente frío número 58 de la temporada, que ya se encuentra extendido desde una baja presión en el mar Caribe y el día de ayer estuvo generando cambios significativos hacia toda la zona de la península de Yucatán, suroeste, un evento de norte, oleaje elevado, pero bueno, ya, no hablemos del pasado. Hoy se van a estar recuperando de manera muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque ya ya se fue y hoy van a estar alcanzando fácilmente termómetros máximos que superan los 30 grados centígrados. Termómetros bochornosos y en las mañanas y en las noches bastante agradables con una probabilidad de precipitaciones muy ligera hacia Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Costa del Pacífico Nacional, tenemos una circulación de alta presión que está dominando, su núcleo se encuentra en el Pacífico, lejano, pero aún así irradia, por así decirlo, hacia toda esta zona. Todo lo que vemos con rojo, termómetros bastante cálidos, índice UV elevado, o sea, poca nubosidad, proteja su piel y tome en cuenta que tenemos también una línea de vaguada o convergencia, esta línea punteada y naranja que cruza desde la zona de Chihuahua, pasando por el occidente hasta llegar casi al centro, desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de lluvias. Pero como está muy pegadito con la circulación de alta presión, pues, ¿esto qué significa? Durante el día domina el sol y el calor y cuando tenemos ausencia de termómetro cálido, fluye más fácilmente la nubosidad, o sea, en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana, es cuando se esperan que se estén registrando las precipitaciones, sobre todo en la zona central del territorio mexicano. Y de todos los sistemas, en el noreste, diré la canción, en el noreste caliente no, Tamaulipas, Nuevo León y todavía ligeramente Coahuila, condiciones de tiempo seco, una circulación igualmente de alta presión y pues un termómetro bastante cálido. Este fin de semana es solo de recuperación, como le decía, ya está muy, muy lejano el frente frío número 58 de la temporada. ¿Cómo marca, cómo pinta el fin de semana en Tampico, en Madero, en Altamira, en el norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí? Termómetros que superan los 30 grados centígrados, como siempre en Ciudad Mante es hasta 40 grados centígrados y baja probabilidad de presencia de precipitaciones. La presión atmosférica poco a poco se va restableciendo. Al momento estamos alcanzando los 1017 milibares. Entonces, un fin de semana que yo recomiendo que sí, usted puede realizar cualquier actividad al aire libre debido a la ausencia de precipitación, pero recuerde tomar las medidas preventivas para que no se vea afectada su salud con el excesivo calor. Porque recuerde que hay que mantenernos bien hidratados, humectados, protegidos de los rayos ultravioleta y verifique muy bien los alimentos que va a consumir, ya que por el excesivo sol y calor pudiera entrar más rápidamente en grado de descomposición y generar infecciones gastrointestinales. El día de hoy están súper activos en las redes sociales, igualmente, gracias Memo, igualmente en el WhatsApp oficial de las noticias y vamos a mandar los saluditos, los primeritos que llegaron esta mañana. Saludos al doctor Sierra, que igualmente ya se está reportando. Muy, muy buen tiempo este fin de semana. Tenemos saluditos para Fernandita del Ángel Zamora y a la familia Zamora Sierra y Pérez García. Besos para ustedes. Quiero felicitar a mi hijo Jorge Aurelio, que cumple sus 2 añitos de vida de Ciudad Madero de parte de la familia Pérez Cobos. Ahí está, son tantán, este 1 de mayo. Saludos al señor Juan Escalante, también a Romina Cermeño Martínez de parte de su abuelita Raquel. Muchísimas felicidades y también saludos a Victoria, que nos ve desde Tula, Hidalgo. Allá amaneció más fresco, más a gusto. Besos para ustedes.
Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentras como @marcelunda. Síganme los buenos. Gracias por sus comentarios. Ahí estoy contestando directamente todos sus mensajes. Por lo pronto, no te vayas. Continuamos con más aquí en las noticias. ¿Quieres algo con mucho sabor? Espera a ver esto. Para estos momentos, jarritos, alegría y sabor desde el primer trago. Porque jarritos, qué buenos son. No sabe qué regalarle a mamá. ¿Qué le parece si la apapacha desde tempranito con un exquisito desayuno sorpresa de Pípolos? Sí, le enviarán 2 bocoles, 2 quesadillas, 2 enchiladas y hasta 2 hot cakes, chilaquiles, frijoles y barbacoa. Además de un muy lindo mensaje especial para ella y una linda rosa. Todo esto por solo 129 pesos más envío. Aproveche y haga su pedido desde este momento, ya que las primeras 40 personas, escuchó bien, ahí le va, las primeras 40 personas en hacerlo recibirán una orden de menudo completamente gratis. Llame o mande WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo ya en pantalla. Pípolos, la mejor comida casera desde 1978. Gracias a toda la gente que ha estado mandando sus saludos. Vamos con los siguientes. Muchísimas felicidades a los nietos Elías Ezequiel, Airán Fernanda Yetzareli, de parte de su abuelita que los quiere mucho. Felicidades a Ángel Santiago Sánchez Torres, que cumple un añito el día de hoy. También felicitaciones para Marta Zelaya, que hoy es su cumpleaños, de parte de la señora González. Saludos para la familia Vega Hernández. Muchísimas felicidades para Berta Galindo Rodríguez, que está cumpliendo 80 años, Paquito. Doble beso. Y también una felicitación para Reina del Carmen Correa León, que cumple años el día de mañana, sábado 2 de mayo, de parte de Cristi Correa. Estas son tan para todos ellos, iniciando el mes con mucho cumpleañero. La verdad es que el día de hoy todavía más información con Ignacio Morales a las 2 de la tarde, con Emma Torres a las 8 de la noche. Marce, nosotros nos vamos. A disfrutar el sol y el calor. Bonito fin. Nos vemos el lunes. La pata.